Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, legebiltzarkideok, sailburuak, egunon guztioi. Hasi baino lehen, mugak zabalduz erakundeko Elena Malenoren diskurso baten zati bat aipatu nahi dut. Maleno Andreak nire miresmen osoa du legebiltzar honetan egon zen, eta nik neok bere hitzak beste aukera batzuetan ere ekarri ditut. No seamos ilusas. En la ilusión de seguridad podemos pensar que los muros se hacen para protegernos, pero no, no se hacen para eso. Se hacen para desproteger a los otros y a las otras, a los que quedan al otro lado y a los que por estar al otro lado les despojamos del ser, de la calidad de personas. Esas no personas están esperando a las puertas de los muros y las vallas, y hay algunas a las que sí dejamos pasar. Les dejamos pasar porque para que nosotras sigamos siendo personas, y sobre todo personas que consumen, necesitamos sus órganos, su sexo, su fuerza de trabajo. Les dejamos pasar como objetos de consumo, porque no nos engañemos. Los muros construyen esclavitud, alimentan grandes crímenes internacionales como el tráfico de órganos o la trata de seres humanos. Hay algunas, dice Maleno, también que esperan a la puerta de los muros y las vallas, a las que la matriz define como violentas, como hordas que asaltan, como enemigas. Y eso nos da la excusa para invertir millones de euros en armas para proteger esos muros y convertir esos espacios alrededor de muros y vallas en zonas de conflicto y de guerra. Y mientras las europeas y europeos seguimos conectados a la matriz de la seguridad, a la matriz del miedo, gestionando una realidad que no es real, al otro lado, las no personas se debaten en un laberinto de trampas mortales para poder atravesar los muros, las vallas y los mares. Pero no les vemos, porque esa es otra función del muro. El muro nos despoja de la responsabilidad de nuestros actos, no nos deja ver lo que hacemos a los otros y a las otras, nos hace sentir seguras de que somos buenas y somos acogedoras. Pero todos aquellos a los que la matriz ha definido como esclavos, como cosas, como enemigos, también tienen historias. Historias que explican cómo llegaron al otro lado, que explican por qué están aquí. Porque al otro lado late un gran instinto de supervivencia que busca llaves, claves para saltar esas vallas y esos muros. Pero estos muros y estas vallas no son tan fieles a nosotras como nosotras nos creemos. Y algún día puede decir que somos las enemigas, que somos buenas esclavas, que somos cosas, que no somos personas y que por lo tanto tenemos que estar al otro lado del muro. Mi regalo, decía Elena Maleno, son las llaves que abren las puertas de los muros y de las vallas. Más que un regalo, es un aprendizaje, por si algún día lo necesitamos. ¿Por qué cuento esto?, se preguntarán. Porque esto es de lo que va esta proposición de ley. Como ya he dicho muchas veces en esta Cámara, Euskadi es una tierra de tránsito y debe de ser, desde luego, una tierra de acogida. Por las mujeres y los hombres que pasan en camino a la búsqueda de una vida mejor en tierras más al norte, a los que les ofrecemos 3 o 5 días en un camastro de emergencia, no vaya a ser que se sientan bienvenidas. Por las niñas y los niños que también vienen hasta aquí y a los que hacinamos en centros que triplican o cuatriplican su capacidad, insisto, no vaya a ser que se sientan bienvenidas. También por las miles de mujeres y niñas tratadas que pasan por Bilbao como un punto caliente en la trata de seres humanos. Mujeres y niñas que se nos escapan, dirigidas a vivir vidas de explotación y miseria y a la que no estamos detectando. Por las personas que están en el entorno del puerto, que no se han ido ni han desaparecido, y a las que les quitamos las tiendas para que no hagan feo. Definitivamente también por el 9% de personas de origen extranjero que viven en Euskadi y que sufre mayoritariamente la pobreza, la precariedad y el abandono institucional, así como por todas las que sufren racismo y xenofobia con base al miedo, la precariedad o simplemente porque hay quienes ven en el racismo una oportunidad para rascar votos a costa de lo que sea. Porque a pesar de Ausolán, de Goyabe, de Herrera o de Share, hay quienes se quedan por el camino, guste más o menos a este gobierno reconocerlo. Se estima que puede haber más de 70 personas durmiendo a diario en el entorno de Zorrozaurre, entre 80 y 130 personas que han sido acogidas de forma solidaria por la ciudadanía organizada en Bilbao, muchas más acogidas por la solidaridad anónima. Entre 80 y 130 personas estables en los últimos meses a quienes este gobierno no ha sabido o no ha querido escuchar hasta después de presentar su programa de buenas intenciones. Personas en tránsito, sí, pero ojo, no de vacaciones, porque cuando las noticias hablan pareciera que están haciendo el Camino de Santiago y nada más lejos de la realidad. Ni el camino es sencillo ni son libres para cruzar su frontera a Francia. Normalmente, tras años de cruzar desiertos, estafas, hambre, pobreza, agresiones, miedo, impotencia y abusos, muchos abusos, los que tienen la suerte de llegar están cansados, lastimados y muchos, tal vez, necesiten parar. ¿Es nuestro deber impedirles seguir su camino y su proyecto? No lo creo.
¿Es nuestro deber no hacerles sentir bienvenidos para que no se queden? Desde luego que no. Tenemos que ser capaces de informar y ofrecer el compromiso, pero a ellas. Compromiso con su vida, no con la supervivencia. Con sus derechos, no con limosnas. Con su futuro. Esan dugu esan nahi, Euskadin ez dela ezer egiten, hori gezurretan ibiltza izango litzateke. Herritarrek han eta hemen harrera egiteko esforzu handia egiten dute. Beraien lan neketsua eskailera zein proposamenek gobernua bultzatu dute eta aurre pausuak emateko ezinbestekoak izan dira. Pero nuestra labor no es la de venir a decir lo bien que lo hacen, sino la de controlar y proponer donde vemos que hay márgenes de mejora. Y aunque es verdad que este gobierno asume que lo que está haciendo ni es perfecto ni suficiente, tiene la obligación de buscar no solo la suficiencia, sino desde luego la excelencia. Hori guztia dela eta gaurko eztabaidari oso egokia deritzogu eta ekimena aurkeztu zuen taldearekin akordio bat lortzeko lan egin dugu. Porque la llamada adecuación de la estrategia del Gobierno Vasco para una respuesta integral ante los nuevos retos migratorios que se ha publicado y que conocemos por la prensa como SHARE, dice querer ser integral, pero está lejos de ser suficiente para el reto que tenemos por delante. Por un lado, porque las buenas intenciones y la confianza en el Gobierno del Estado o en el de Europa no garantizan una acogida adecuada aquí y ahora. Pero por otro, porque a juicio del Carrequín Podemos tiene carencias en los principios cuando concibe la migración como un problema, cuestión que dificulta encontrar soluciones estructurales. No es la primera vez que Euskadi se enfrenta a procesos migratorios masivos, pero esta vez sí está en nuestras manos elegir cómo afrontarlos. En esta propuesta, la intención del Gobierno parece buena, pero ha de concretarse en buenas acciones para que no se quede en una mera declaración de intenciones. Con conocimiento de causa decimos esto, porque no sé si recuerdan la iniciativa de los corredores humanitarios para acoger a niños que estuvieran solos, iniciativa compleja y bien intencionada que se ha vendido a la prensa como en 4 ocasiones, pero que ha quedado en nada, cero. No hay avances y, mientras tanto, los niños aquí, hacinados en centros con una clara y sistemática falta de plazas y recursos. Pero es que, además, no podemos ni debemos configurar un sistema de acogida y atención basado en una visión utilitarista de los seres humanos, porque eso no ayuda a la integralidad de la acogida, la parcela y, desde luego, dificulta la lucha contra la xenofobia y el racismo. En todo caso, hoy en Elkarrekin Podemos vemos fundamental con esta propuesta manifestar nuestro compromiso con ser tierra de acogida. Sabemos que la ciudadanía lo tiene, que el Gobierno lo ofrece y entendemos que este Parlamento no puede ser menos. En este sentido, entendemos que instar a un Gobierno que ofrece compromisos a que garantice la acogida integral es lo mínimo. Pero tan importante como eso es reconocer y agradecer la solidaridad de la ciudadanía, la acogida y el cuidado de quienes cuidan y quieran verlo o admitirlo o no, han cubierto y continúan cubriendo un hueco que las instituciones no han sabido o, peor, no han querido cubrir. La acogida y el cuidado de quienes de forma anónima o pública han decidido dar un paso adelante y ayudar en lo que desde la política y las instituciones no se está pudiendo o peor aún, queriendo cubrir. La acogida y el cuidado de seres humanos hayan llegado el 16 o el 18 de junio o de julio, sean de Mali o de Marruecos, necesitan nuestro apoyo y no lo están obteniendo. Sean o no llegadas en un momento puntual o excepcional, no hay derecho ni es tolerable a que haya personas sumidas en la pobreza y el sinhogarismo porque el Gobierno clasifique en función de la situación administrativa o el día de llegada. La acogida y el cuidado que ha prestado este verano activistas de Ongi Etorri Errefuxiatuak, Aupazuek, vecinas y vecinos de Atxuri, de Santutxu, de Deusto, de Bilbi, espacios autogestionados como Carmela, entidades sociales y religiosas y personas en todos los rincones de Euskadi que no se vinculen o sí a los colectivos, que han hecho un ejercicio de voluntad popular precioso y que hay que reconocer y poner en valor, porque además es un ejercicio que, nos guste o no reconocerlo, le ha sacado a este Gobierno los colores este verano. Por último, y ya termino, prevenir la xenofobia y el racismo es un elemento indispensable para poder concebir esto como una cuestión integral. Es nuestra aportación a esta proposición la necesidad de informar y formar a la ciudadanía para prevenir el racismo y la xenofobia. Orain dela gutxi irratian honako hau entzun nuen, bi motatako herrialde daude, arrazistak direnak eta arrazistak direla erakusteko aukerarik izan ez dutenak. Debemos hacer un esfuerzo
por romper esta máxima y demostrar que cuando decimos que Euskadi es tierra de tránsito y de acogida, lo hacemos de verdad, con los brazos abiertos y los derechos humanos en un lugar central, el mismo lugar que ocupan y deben ocupar las vecinas y vecinos que aquí vivimos, hayamos llegado de donde hayamos llegado, porque todas somos Euskadi. Eskerrik asko.